maravillas de azúcar, creador de postres de realeza y poseedor de uno de los paladares más envidiados de Europa. Ese es Paco Torreblanca. Aunque nacido en Elda, un pequeño pueblo de España, este maestro patissier de escuela clásica conoció en Francia el arte de la pastelería cuando solo tenía 12 años, gracias a un amigo de su padre, quien lo acogió como pupilo y le hizo conocer este mundo lleno de variopintos colores, dulces aromas y caprichosas formas. De pertenecer a una familia sencilla y un barrio humilde, Paco Torreblanca pasó a visitar restaurantes de lujo y a relacionarse con los mejores cocineros y reposteros de la cocina francesa. Desde aquella época, el creador del postre de la guianduja real para el matrimonio de los príncipes de Asturias mantiene las amistades que lo llevaron a formar parte de la Asociación Internacional de Reposteros Real Life Desserts, la más importante en materia de pastelería. Actualmente es considerado el mejor maestro pastelero de Europa y su tienda Totel es un punto de visita obligatorio para todo turista que llegue a Galicia, España. Caballero, elocuente y muy sincero, así se mostró uno de los tops de la pastelería mundial durante la entrevista que dio en su primera visita al Perú. Bienvenido, estamos en el ciclo de grandes maestros de la cocina mundial. Esta vez con un cocinero, un tipazo. Paco, bienvenido. Bienvenido a esta ciudad que nos muestra mucho de lo que es el Perú, su historia. Cuando te invitamos, ¿qué expectativa traías? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, las expectativas pues era un poco como cuando un niño en un país que no conocía quiere descubrir algo, ¿no? Con unas ilusiones y con unas ganas de ver lo que era otra cultura y otra forma de pensar. Siempre me ha interesado muchísimo y realmente las expectativas han sido extraordinarias para mí. El chef calificó a la pastelería como un arte irresistible y se confesó un hombre encandilado por su trabajo, que siempre busca lo artístico en sus postres. Bueno, tú sabes que yo soy de cocinero, así de cocina caliente, negado y tarugo para la pastelería. ¿Por qué? Porque, bueno, desde mi generación está el mito de que es muy exacto, que hay que seguir, que si puse más de algo, pues ya no me salió la receta. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Eso se mantiene? Nosotros tenemos que buscar siempre un poco más la exactitud, pues, porque yo siempre he dicho que la pastelería es como una obra de Mozart, ¿no? No se puede tocar la partitura porque se desmorona todo el contenido y entonces tenemos que ser muy exactos. Pero también es cierto que en este momento hay una corriente de creatividad y es afín a todo, tanto a la cocina como a la pastelería. Siempre he dicho que la cocina, que yo empecé en cocina también y pasé luego a la pastelería, te permite ser un poco más anárquico, pero entrecomillado, un anárquico interesante porque te permite esos juegos de creatividad, incluso en un momento determinado. La pastelería está un poco, digamos, más encorsetada, pero en este momento está abriéndose a unos campos muy interesantes y también de mucha creatividad. Tú me estás diciendo que cambiaste de cocina caliente a postre. ¿Cuál fue el motivo que originó esto? Pues para mí fue el motivo un poco el tema más bien artístico, más que gustativo, porque al final, como trabajábamos en los dos en Francia, que estaba yo trabajando, entonces hacíamos las dos cosas. Yo cuando, estando en la cocina, veía que esas piezas de azúcar sopladas que hacía mi patrón, mi jefe, y esas decoraciones que se hacían, esas flores de azúcar, eso, cuando hacíamos unos bufesos en las embajadas, eso llegó un momento que me encandiló de tal manera que decidí que me iba por la pastelería porque me permitía un poco desarrollar más, creo, a mi juicio, el concepto artístico, ¿no? Y eso fue uno de los motivos más importantes. Don Paco, como lo llaman sus compañeros y amigos, también reconoció la calidad de los productos peruanos y es un firme luchador de preservar las costumbres y tradiciones en el arte culinario. Dime, tú trabajas también chocolate, ¿verdad? Acá también se habla mucho del chocolate, que es afrodisíaco. Perú tiene
buena producción de cacao. Yo no conozco muchísima gente que es incapaz de ponerse delante una pastilla de chocolate y pasa como con el café, y empezarla y decir, esto lo guardo para luego, la terminan, ¿no? Y de hecho, como comentabas, tienen aquí una de las plantaciones más interesantes en este momento del mundo, que estoy yo muy al, muy preparado, muy al corriente, porque hemos hecho investigaciones muy importantes. Estamos hablando del chocolate en este momento quizás de los mejores del mundo, si no el mejor. Tú has hecho cosas muy importantes y nos llegaron noticias muy importantes, y hablar con Paco Torreblanca pues es inevitable, y estoy seguro que están esperando que nos cuentes tu experiencia al preparar la tarta de boda de los príncipes de Asturias. Y yo siempre he dicho que cuando hay un tema importante al equipo que trabaja con nosotros, siempre digo que no tenemos que tener el síndrome de querer hacerlo bien. Tenemos que hacerlo como lo hacemos todos los días, porque normalmente cuando intentas quedar mejor es cuando peor a veces te salen las cosas. Y recuerdo la frase que me dijo el príncipe, don Felipe, dice, bueno, Paco, ¿qué me vas a hacer? Dice, mire, don Felipe, no lo sé, ya lo sabrá usted en su momento. ¿Qué se lleva Paco Torreblanca a sus talleres y para sus experimentos? Bueno, me llevo muchísimas cosas. De hecho, he tenido que preparar una caja especial. Me llevo maíz, me llevo parte de los productos que tienes tú, este tipo de rosquillas que probamos, los suspiros, estas cosas, ideas siempre, hay que verlas, en cualquier cosa se puede encontrar una idea. Pero sobre todo, yo creo que a partir de ahora vamos a cambiar algunos conceptos, y sobre todo vamos a hacer algunos tipos de... Nosotros llamamos bizcochos, y vamos a hacer algunos postres con maíz, con estos maíces que tienen tan extraordinarios, que me han parecido interesantísimos. Tú eres gran maestro, tú has estado frente a nuestros alumnos, frente a la juventud peruana ávida de aprender. Y ya como para ir terminando, ¿quién le enseñó al maestro Paco Torreblanca? ¿Cuáles fueron tus referentes? Yo siempre he dicho que jamás podré olvidar a mi padre, que con 12 años me mandó a Francia con una maleta a casa de su mejor amigo, que en esta suerte fue Jean Millet, mejor obrero de Francia, y me educó como mi segundo padre. Paco, nos quedamos eternamente agradecidos por haber estado con nosotros en Perú. Realmente, has dado clases magistrales, no solo de tus conocimientos, sino como persona. Porque muchas veces pueden creer la gente de que Paco Torreblanca puede ser inalcanzable. Y tú nos has demostrado en estos días que Paco Torreblanca es un profesional, es un poseedor de muchos conocimientos, pero antes que todo eso es una persona, es un señor. Gracias, y me llevo yo más que os dejo. Queda más que claro que todo lo que este exitoso chef ha logrado ha sido a base de talento y esfuerzo, pues para él el trabajo es la base, el avance y la meta de nuestros objetivos. Cuando regresemos, el chef Paco Torreblanca brindará una clase magistral.